Bienvenidos a Minecraft. Buenas damas, Kinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Minecraft y el huevo de poder. Vale, ahí estaba el bicho de antes. O sea, de antes de... El que ayer dijimos que... O sea, ayer. Hace un par de días dijimos... Lo que pasa es que hoy precisamente me ha dado por ver el vídeo este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que precisamente hoy me ha dado por ver el vídeo... ¿Dónde está el bicho, tío? O sea, estoy por salir para afuera. Ahí está. Vamos a ver, sacamos los arcos. Bueno, bueno, si te vienes para acá yo te mato, sí, hombre. Yo prefiero matarte con la espada. Mucho más fácil. Y corro menos riesgo. Apagamos esto, cogemos la flechita, si es que es verdad que la coge, que hay veces que la coge y veces que no. Y no se ve ninguna... ¿Que no se ve ninguna? Aquello parece... Aquello parecen... Dime qué son lo que yo creo que son, dime qué son los esqueletos negros y que alguno me va a dar una cabeza. Vamos, por fin, sé bueno. ¡Ostras, los tres contra mí! No, 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 no. Venga, 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 venga. Vamos, de uno en uno sí. O sea, de uno en uno sí. De uno en uno sí. De uno en uno sí. ¿Hay una cabeza? No, mierda, eso es carbón. ¿No? O sea, yo creo que sí, que eso es carbón. Me cago en todo lo que se menea. Claro, es carbón porque si no lo hubiera cogido. Y carbón en realidad no necesito. Esto es pólvora. Pues yo que sé, podría incluso soltar esta infiedra, que no la voy a necesitar. Joder, qué lástima, ¿no? Bueno, dijimos que íbamos a volver a casa, así que... Por aquí estaba la salida. Bueno, vamos a casa. Obviamente vamos a ir volviendo a casa. O sea, en el capítulo anterior dijimos que íbamos a volver a casa y obviamente... Dijimos... Hay un bicho, sabéis que mientras haya bichos yo voy a por ellos. Yo que sé, primero me dan experiencia y segundo pues voy practicando. Que también, ostras, que también me viene bien. Venga, esto genera varios bichos. Ahí estamos. Vale, otro menos. Otro menos y otro menos. Listo, ¿no? Vale. ¿Y esto que se tira para aquí arriba o algo? Ahí no hay nada, ok, tiramos por aquí. Seguimos por el camino hueco. Hay cerditos. Venga, los cerdos también los voy a endiñar. ¡Ostras! Que hay una piara de cerdo, pero vamos. ¡Ostras! Por primera vez me voy arrepentido de haber atacado a los cerdos. ¡Cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Venga, venga! ¡La leche! De verdad, pensaba que que por primera vez me arrepentía de atacar a los cerdos. Vale, infiedra me la llevo. ¡Eh! ¡Un esqueleto! Venga, dime por favor que es una cabeza. Dime que tiene... ¡No! ¡Eso no vale, jo! Yo quiero cabezas de esqueleto. Yo quiero cabezas de esqueleto. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Eso es otra. Vale, hemos encontrado una salida. Vale, esto ha sido pura chiripa. Bueno, vamos a controlar un poquito por atrás. No vaya a ser que se vea algún esqueleto por ahí. Parece que no. Continuamos para adelante. Y dijimos que íbamos a ir a casa. Vamos a comer. A casa no a comer, sino a casa simplemente porque vamos a ver... O sea, sé que está sonando el teléfono, pero no puedo cogerlo. Precisamente estoy a 4 minutos de grabación y ahora meter un corte en el vídeo. Sabéis que muchas veces se me olvida meter los puñeteros cortes en el vídeo y es un problemón. Vale, continuamos. Vamos a mirar esto de aquí porque creo que casa está muy cerca de esto. Vamos a controlar. No creo que haya la casualidad de tener la suerte. Además, ha sido una llamada muy corta. Vamos. No, llamadas cortas, casi seguro, publicidad. Que estoy buscando.
Aparentemente no hay nada. Continuamos para casa. Y bueno, que eso, que llevamos 5 minutos y me conocéis y hay veces que me acuerdo y veces que no de meterle el corte a los vídeos, porque no todos los días tengo tiempo de mirarme el 100% del vídeo que os he grabado. Y claro, vale, antorchas. El problema. Se escucha un gasp. Y eso de ahí arriba. Será de donde venimos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Voy a meterle caña de todas maneras a los bichos estos que están aquí arriba. ¿Vale? 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 Y no creo que haya caído abajo. Ah, sí, vale. Pues ya está. Bien, perfecto. Ahí conseguimos unas cuantas, un poquito de experiencia y varitas de Blaze. Vale. Aquí no habremos dejado nada, ¿vale? Nos piramos. Esto al final ha sido un gran invento. El tema de poner esto de esta manera. No me atacan. Vale, no hay... No hay esqueleto, continuamos. Sabéis que de vez en cuando me gusta ir mirando para controlar que realmente no vamos a perdernos nada por ahí. Porque es que lo de los puñeteros esqueletos, la leche es complicado. Venga, 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 venga. Aquí la verdad es que no solemos encontrarnos nunca bichos así muy difíciles de matar. Vamos, más que nada porque sabéis cómo soy yo, que no soy nada bueno. Bueno, y ahora a ver si me acuerdo de cómo se hace el Jun, que le hice una foto y la he dejado en el móvil puesta, porque no tengo todas conmigo el de acordarme, pero bueno, ahora veremos si me acuerdo de cómo se hace el yunque o no. Creo recordar que me comentó el suscriptor que era con bloques de hierro y lingotes de hierro. Vale, nos hemos quedado ya sin... ¡No! ¡No! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tendremos un mechero, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Vale, un mechero tenemos que dejar en el Nether siempre. ¿Por qué cojones se apaga? O sea, no tiene ningún sentido, vale. Un mechero por huevo aquí siempre. Y vamos a ver... Vale, tenemos más pollo... Y más plumas, claro está. Sacamos... Oye, ¿dónde están los huevos? ¿No había huevo? Me estoy haciendo un lío, vamos a ver. Tenemos lingote. Vale, esto es del cofre, lágrima de gasp. Esto tengo que venir un día fuera de cámaras a llevarme todas las cosas estas que nos sobren a casa. Esto, lingotes de hierro no tenemos, no podemos coger, pero a mí me interesa llevármelos porque no sé los que tenemos en casa. Y si quiero ponerme a hacer lo de la mierdecilla esta que os he comentado de... Esto lo vamos a cambiar a la espada porque como hay aquí un clipper o algún bicho enemigo... Un corte para beber agua. Y voy a encender la luz porque no se ve... ¡Oh, oh, oh, oh! Es de noche, no me gusta nada cuando es de noche. Vamos a tirarnos por aquí. No me gusta nada porque dentro de que ciertamente ya no somos tan malos como antes, una cosa no implica a la otra. O sea, que aunque no seamos tan malos como antes, no significa que no nos puedan dar igualmente caña. Habéis visto cómo reparo yo las cosas, ¿no? Vale. Yo creo que esto no ha cambiado nada desde la última vez. La verdad es que sabéis que hay veces que fuera de cámara, pues me da por ponerme a jugar a los juegos. Y hay veces, por ejemplo, que cuando he estado jugando al Assassin's Creed, pues he ido investigando torres nuevas o cosas así. Y en este juego, o sea, dependiendo de lo que se me antoje ese día, porque... Vamos a ver, hoy por ejemplo, vamos a ver, es de noche, echamos la siesta... Sí, para guardar, porque hace un huevo de tiempo que no duermo, chicos. Ni fuera de cámara ni dentro, creo.
Bueno, vamos a ver. Queríamos. Queríamos hacer bloques de hierro. Esperaros, aquí detrás no había otro. ¿Esto qué era? Esto era para armas. Vale. Tenemos aquí flechas, ok. Plumas, plumas no hemos cogido. Efectivamente, soltamos plumas. De ahí arriba yo creo que nada, en principio. En principio... Sí, hay una espada. La espada la puedo dejar ahí. Una espada de oro. ¿Qué es mejor, esta espada o la que yo tengo ahora mismo de diamante? No tengo ni idea, la verdad. O sea, sé que muchos de ustedes estaréis tirándoos de los pelos. Vale, varitas de Blaze. Nada más que 9, ¿no teníamos más? A mí me suena que en capítulos anteriores habíamos conseguido hasta 15 varitas. No tengo ni idea. Esto lo soltamos ahí. Pollo podemos hacerlo. Pollo soltamos aquí. Esto lo cogemos. Aquí no había... Venga, sí, tiene que haber... No hay esqueleto. Me extraña. Entonces los huesos de esqueleto tienen que estar aquí, efectivamente. Vale, es que tengo que ordenar un poquito más esto porque más o menos lo tengo ordenado, pero más o menos no he ordenado. Y entonces... Vale, pólvora. Pólvora creo que la soltaba aquí, ¿no? Pues yo tenía pólvora, chicos. Vale, pólvora ahí. Madera no la quiero soltar. Esto no lo quiero soltar. Infiedra... Esto es para otro proyecto que se me ha ocurrido, pero no es nada así del otro mundo. Vale, podemos coger esto, soltar el carbón este. Ahí no habrá nada, ¿no? Ahí tampoco habrá nada, ¿no? Vale, seguimos mirando. Arco, esto, pepitas de oro, que no sé exactamente para qué es. Las lágrimas de gas, que tampoco sé para qué es. Esto que son cosas de construcción, flechas, cosas de construcción... Cosas de construcción, calavera que yo dejaría ya aquí metida. Esto lo que tengo que hacer es una sala. O sea, lo que tengo es que reorganizar las cosas de los cofres y ponerlo todo bastante más incómodo de lo que está ahora. La leche, ¿eso qué es? ¿Nubes o qué? Me parece que ese es el problema, que nunca he tenido nubes yo generadas aquí. Que yo os estaba comentando. Eso, que tengo que modificar todo esto. Esta torre, pues, o sea, la torre de la magia puede ser aquella. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con hechizos puedo dejarlo allí arriba. Todo lo que tenga que ver con armamento lo puedo dejar en esta torre. Y aquella otra torre, la torre del fuego, pues no sé exactamente para qué usarla. La verdad. Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos alguna cosa más que mirar? No. Y vamos a mirar lo del yunque. El yunque. Aquí tenemos la mesa de crafteo, ¿vale? He dicho mesa de crafteo. Y para hacer un bloque creo que es así. ¿No? Sí. Y necesitábamos, si no recuerdo mal, me dijo tres. Tres bloques. O sea que con esto tendremos tres bloques, digo yo. ¿No? Vale. Y ahora, para crear el yunque, hay que poner los tres, creo que me dijo arriba, y... ¿Tres lingotes abajo? ¡Sí! Vale. Bueno, algo de memoria tengo de vez en cuando, chicos. Vale, soltamos el yunque aquí, que ya veré dónde lo pongo. Seguramente lo deje aquí por... ¡Epa! Y ahora cogíamos la etiqueta, me parece que me comentó. O sea, si esto funciona, para el próximo capítulo se me ha ocurrido que voy a mirar el nombre del que me ayudó con esto, porque para mí era complicado, porque yo lo que hacía era coger al cerdo, pegarle con la etiqueta y no hacía nada. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Cogemos la etiqueta, creo que la etiqueta la ponemos ahí. Esto nos quita experiencia. Borramos el nombre este. Creo que me dijo... Poníamos el nombre de lo que yo quería poner. Laura, que era la persona que me había dicho eso. Coste de encantamiento 1, por lo tanto ahora tendremos 35. Y ahora, a ver si sé aplicarlo. Le hemos puesto nombre, pues... Cogemos un cerdo bonito, ese por ejemplo. Con la etiqueta en la mano. Y... Formamos las caras. ¡Sí! ¡Toma ya! Hombre, ya tenemos un cerdito. O sea, Laura ya puede estar contenta. Le hemos puesto por fin. He tardado un huevo, pero le he puesto por fin un nombre. O sea, su nombre a un cerdo. Como me pidió. Pues nada, eso está hecho.
O sea, ya sabe el suscriptor que me ayudó, que no me acuerdo el nombre, yo y mis problemas. Bien. Que ya sabe el suscriptor que me ayudó, que le voy a poner el nombre suyo, pues. Posiblemente. Ah, es que los caballos se me escaparon, ¿no? Iba a decir un caballo, pero el caballo se me escapó. Vale, pero están ahí. Eso es una cosa que no entendí por qué se me habían escapado si estaban atados. O sea, no lo entiendo. Y también tengo que hacer unas tijeras para sacar lana de las ovejas de ahí abajo. Que por cierto no tengo ovejas negras, creo, y necesito ovejas negras para una cosa que se me ha ocurrido hacer. No tengo ovejas negras. Ah, pues mira, sí. El caballo este, ¿veis? Que este está domesticado. Tiene su armadura y todo, de aquí no puede salir. Le puse las vallas así y demás, porque me he dado cuenta de que, no sé por qué copones, pero los animales grandes, las vacas, las ovejas, pues se saltan las verjas estas. Por muy bien cerraditas que las pongáis, no sé por qué, pero se salen. Yo creo que porque como se pueden subir uno encima de otro, acaban saliéndose. Porque si veis, fijaos lo alto que llegan los cabrones estos. Pues esto no debería ser normal. Sin embargo, pasa. Y como pasa, pues tenemos el problema de que nos encontramos con que hay los animales se pierden. O sea, eso, lo de ahí abajo, le encuentro cierta lógica, entre comillas, pero a que los caballos se me hayan soltado, no entiendo por qué se me han soltado. Bueno, pues chicos, que nos vemos el próximo día en un nuevo gameplay. Espero que os haya resultado entretenido. Tenemos una cabeza y yo juraría que teníamos dos. O sea, yo juraría que habíamos matado a dos esqueletos negros que nos habían dado cabezas. Es lo mismo que lo de la varita de Blaze. Yo juraría que teníamos más varitas de Blaze. No lo sé. A lo mejor me he dejado, como voy dejando cofres por ahí, por todos lados, pues me la he dejado por no sé dónde. Otra alternativa es crear aquí una sala de cofres en vez de subirlos ahí arriba, porque sé que subir ahí arriba va a ser primero tedioso para mí, porque sé que no lo voy a hacer. Tedioso para vosotros, porque bueno, el tiempo que la primera vez que suba se os puede hacer gracioso, pero la décima vez que suba, pues vaya a decir, hazlo fuera de cámaras. Y yo fuera de cámaras, pues si tengo tiempo, juego, pero si no tengo tiempo, pues no juego. Por eso muchas veces os estáis tragando cosas que ni os interesan ni nada. Bueno, el yunque la verdad es que me gusta ahí. Y dejar esto aquí me parece bastante bien porque ahí podemos dejar todo el tema de cultivo, o sea, de plantas de flores y demás. Que si os dais cuenta, pues estoy intentando recolectar flores para hacer un jardín, pero al final probablemente no lo haga. No lo sé, ya veremos. No sé, porque es que un jardín en Minecraft podría quedar muy chulo, pero con el material que tenemos es muy complicado, en verdad. Pues nada, chicos, nos vemos el próximo día en un nuevo gameplay. Ahí está nuestro cerdito Laura. Intentaré acordarme de no matarlo. No, 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 no. Eso. ¿Veis? Es que eso no es normal. O sea, se supone que un puñetero cerdo no puede subir por una escalera, pero aquí suben por escalera. Y nada, pues eso, que nos vemos el próximo día en un nuevo gameplay, ¿vale? Venga, chicos, nos vemos. Venga, buen camino.